Bueno, voy a hacerles una pequeña acotación porque mi amiga Montserrat me ha manifestado que un grupo de personas bien intencionadas quiere saber por qué justamente hoy es que yo he iniciado la entrega de la misiva al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Es por coincidencia, ha sido justamente el 4 de julio, el día de la independencia de los Estados Unidos, porque nos enteramos los dos cuando justo salíamos de su casa para hacer la entrega de la misiva, y Arturo Sandoval me mandaba un mensaje con una de las últimas sinfonías que había composición, que había hecho. Y también que bueno, me decía que era el día de la independencia de los Estados Unidos. Ahí nos enteramos. Pero bueno, básicamente no fue justo un día después en el que le prohibieron a mi hermana regresar a casa, volver a casa, que es nuestro reclamo. El reclamo creo que es para todos los cubanos, el de volver a casa. Porque si mal no recuerdan, eso fue un sábado, en primer lugar, fin de semana no se trabaja, pero lo más importante no es eso, sino es que el documento que yo preparé, mi misiva, tiene 57 o 58 páginas, me podrán rectificar, escritas a simple espacio, es decir, no hay espacios intercalados. Y no creo que haya muchas personas con muchas capacidades para que en una semana sean capaces de escribir 57 páginas, pero además no son solo 57 páginas, son 57 páginas de historia que involucra nombres de culpables, que involucra hechos, fechas, incidentes, evidencias, que obviamente no están recogidas dentro de la misiva como documento, porque entonces las páginas se multiplicarían a 500 páginas. Y en adición a la preparación de una presentación técnica que tiene que ver con la extraordinaria evolución que ha tenido la salud de mi hermana gracias a la asistencia de un oncólogo norteamericano con el cual he tenido la posibilidad de trabajar de conjunto y también con Omar.